Aquí con los vecinos de Tigre Centro esta noche, una nueva peña que significa, bueno, un encuentro con los vecinos para seguir comprometiéndonos en trabajar por este Tigre que tanto queremos, acompañando a los candidatos locales, vecinos de este lugar, de Tigre Centro, que prestigian nuestra lista y que, bueno, estoy seguro que los vecinos nos van a acompañar en esta apuesta que es en agosto y en octubre. Yo pienso que esta elección se va a debatir entre los que siguen queriendo ajustar a la Argentina, que es el gobierno nacional, y los que quieren volver al pasado, los que quieren volver a un pasado de lógica de amigo-enemigo, al pasado del látigo y la chequera. A ese pasado no queremos volver más los argentinos, ni tampoco queremos este presente que castigó a muchas familias trabajadoras. Por eso pensamos que la apuesta de Sergio Massa con un país, con Margarita Stolbizer, con un equipo de hombres y mujeres que realmente proponen una Argentina más justa, una Argentina con educación, con trabajo, es el camino que van a tomar los argentinos en estas elecciones. Me siento emocionada, me siento con la alegría y la satisfacción de saber de que este municipio todos los días trabaja por este pueblo, por Tigre, por cada barrio, por cada localidad. Queremos seguir con este grupo de vecinos que ama este lugar, que lo quiere. Queremos que todos nuestros jóvenes puedan vivir en Tigre, puedan desarrollarse en Tigre y que puedan tejer todos sus sueños acá. Tenemos que estar siempre al lado del vecino, escuchándolo. Queremos seguir custodiando los sueños de todos los vecinos de Tigre. Es una gran responsabilidad estar dentro de la lista y también agradecer por parte de toda la gente que trabaja en Tigre Centro que tenemos tres candidatos entre los primeros lugares de la lista. Muy positivo el mensaje de los candidatos y bueno, esto es una nueva energía que se va renovando. La verdad confío mucho en Sergio Massa, Julio Zamora y bueno, por un nuevo país que van a hacer. Es muy buena la propuesta y esperemos que salga todo adelante, que salga todo bien y que tengamos un país mejor.